to roll up and out. See you from afar, got my thoughts in the sky. Where we used to kiss sunshine, shit and wild. You gotta. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Y os preguntaréis, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto forma parte de un envío que me ha hecho mi gran amigo David de el canal del ocio Sports Cars. Bueno, creo que su nombre ahora mismo de canal es así. Es que yo siempre he tenido problemas con el nombre de su canal. Me parece un poco largo. Perdón, David, perdón. No, hombre, no, es broma. Siempre nos hacemos, bueno, pues nos hacemos una serie de envíos así, pues regalándonos cosillas y cartas repetidas que tenemos y tal. Y aquí el hombre pues se ha currado una cosa muy chula, ¿no? Me ha hecho una especie de sobrecitos caseros numerados para que vaya abriendo por orden. Entonces, yo llevo ya un par de semanitas con ellos aquí y he dicho, mira, voy a grabarlo en orden, tal y como vienen, y así me llevo la sorpresa con vosotros. Y lo vamos viendo, ¿no? Así que nada, me dejo de rollos. Bueno, os dejaré el canal de David aquí en la descripción, que bueno, seguro que muchos ya lo conoceréis. Un especialista en cars americanas y que es brutal, brutal lo que tiene. Y vamos al lío, venga, vamos al lío. Vamos con el sobre número 1. Bueno, esto podemos abrir así ya. Sobrecito número 1, y yo lo voy a ver aquí en directo con vosotros, que están cerrados. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos NFL, fútbol americano, estos Donruss. Estos Donruss del año 2017. Donruss, que bueno, es una serie de colecciones que salen cada año, que las hacen de fútbol americano, las hacen de béisbol, de NFL, no sé, sí, perdón, NFL no, de NHL, de hockey, no sé, no me acuerdo ahora si las hacen o no. Las hacían incluso de la NASCAR, de los coches de competición de la NASCAR, de fútbol, de soccer, y como veis aquí, bueno, de baloncesto creo que ya lo he dicho, ¿no? Sí, bueno, da igual. Eso, Donruss, unas cartas de una grandísima calidad, y ahí tenéis. Bueno, vamos a ir pasando porque son muchos sobres que abrir y seguramente que vosotros muchos no conoceréis a estos jugadores. J.J. Watt, de los Houston Texans. Cameron Meredith, de los Chicago Bears. Antonio Brown, de los Pittsburgh Steelers, que ya sabéis que se han marchado de los Steelers. Tampa Bay Buccaneers, Cameron Brate. Phil Sims, de los Giants de Nueva York. Aloti Engata, de los Detroit Lions. De los Atlanta Hawks, Desmond Trufant. Julian Edelman, de los New England Patriots, que Edelman creo que fue nombrado MVP de la última Super Bowl. Así que ojito a este jugador. El Big Ben Roethlisberger de los Steelers, quarterback de los Carolina Panthers. Cam Newton, otro quarterback. Josh Norman de los Washington Redskins. Dak Prescott, otro quarterback, en este caso de los Dallas Cowboys. Theo Riddick de los Detroit Lions. Jared Goff, otro quarterback de los Ángeles Rams. Acordaros de los Rams, que llegaron a la final de la Super Bowl contra los Patriots. Los de los Minnesota Vikings, que no me salía el nombre, Vikings, de los vikingos. Xavier Rhodes, Ryan Shazier de los Steelers. Hunter Henry del otro equipo de Los Ángeles, de los Chargers. De los Cardinals de Arizona, Carson Palmer. David Johnson también de los Cardinals. De los Packers, de los Green Bay Packers, Davante Adams. De los Eagles, Carson Wentz, otro quarterback también importante en la liga. De los Cincinnati Bengals, Jeremy Hill. San Francisco 49ers, Navarro Bowman. Matt Forte de los New York Jets, de otro equipo de New York que tiene dos. Kansas City Chiefs, Christian Okoye. Clay Matthews de Green Bay Packers. Keenan Allen de Los Angeles Chargers. Adam Thielen de los Vikings. Emmanuel Sanders de los Denver Broncos. Y por último de los Seahawks, Russell Wilson. Acaba de renovar por un pastizal. Creo que es ahora el mejor jugador, el jugador mejor pagado de la NFL, con una pasta brutal, Russell Wilson, con los Seattle Seahawks. Bueno, grandes cartas en este primer sobre de la NFL Donruss 2017. Vamos a por el número 2. Bueno, ¿dónde está el número 2? ¿Dónde está el número 2? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Número 2. Aquí está, el número 2. A ver, ahí está, vale. Abrimos y seguimos con más Donruss. Vamos a completar la colección prácticamente.
Bueno, Devonta Freeman de los Atlanta Falcons, Jaja Clinton Dix de los Packers, Marcus Wheaton de los Chicago Bears, Trevor Siemian de los Broncos, Charles Clay de los Buffalo Bills, Gordon de los Chargers, Funchess de los Panthers, oh, Amari Cooper en los Oakland Raiders, jugadorazo Amari Cooper, Jacksonville Jaguars, Marquise Lee, Lisa McCoy de los Bills, Julius Thomas de los Miami Dolphins, sí señor, Von Miller de los Broncos, Melvin Ingram de los Angeles Chargers, Bortles de los Jacksonville Jaguars, Zach Brown de los Redskins, Eli Rogers de los Steelers, Jim Harrison de los Steelers, Rich Gannon de los Raiders, de los Colts, Indianapolis, T.Y. Hilton, Franco Harris de los Steelers, Philip Rivers de los Angeles Chargers, Chandler Jones de los Cardinals, Taysman, esto es una carta retro, sí señor. Taysman de los Redskins, aquí hay un poco de todo. Randall Cobb de los Packers, de los Tennessee Titans, Marcus Mariota, otro quarterback, que me encanta Marcus Mariota, Cincinnati Bengals, Tyler Eifert, Brian Orakpo de los Titans de Tennessee también, de los 49ers, Carlos Hyde, también de los 49ers, Brian Hoyer y Carolina Panthers, Julius Peppers. Bueno, continuamos, seguimos con esto, es la misma colección Danras 2017 de la NFL. Venga, sobre número 3. Vamos al lío, venga. Continuamos y esta vez que nos trae más Danras, madre mía. Vamos a hacer la colección entera aquí prácticamente. ¿Qué nos han mandado aquí? Bueno, vamos a ir pasando rápido porque si no el vídeo se hace muy largo. Indianapolis, Coles, Doyle. ¡Oh! Odell Beckham Jr. de los Giants. Bueno, aquí con los Giants, pero ya sabéis que acá, los que estéis enterados, acaba de fichar por los Cleveland Browns. Un fichajazo que ha temblado en toda América. Fichaje de Odell Beckham Jr. con los Cleveland Browns. Jeremy McLean de los Chiefs, Jordy Nelson de los Packers, Woodhead de los Baltimore Ravens, Tampa Bay, Derrick Bruce, Le'Veon Bell con los Steelers, Mark Barron con los Chargers, de los Rams, perdón, Kelvin Benjamin de los Panthers, y esta carta, Reggie White de Filadelfia, Filadelfia Eagles con el logo antiguo. Madre mía, con logo antiguo, no me he dado cuenta. Los Eagles, pero es una carta con logo antiguo, sí señor. Ezequiel Ansah de los Detroit Lions, Khalil Mack con los Raiders, jugadorazo también. Duke Johnson con Cleveland, ahí está con los Browns. Vinatieri, el kicker de los Colts, que es bien veteranísimo, debe tener ya, no sé, 40 y muchos años. Isaiah Crowell de los Cleveland Browns, Devante Parker de los Dolphins, Dontari Poe de los Atlanta Falcons, Chicago Bears, Jerren Freeman, Jared Cook de los Raiders, New England Patriots, Donta Hightower. Sí señor, campeón de la Super Bowl. Bueno, estas son ya diferentes, ¿vale? Ya son diferentes, también de la misma colección. Mitchell Trubisky, el quarterback de los Chicago Bears. Trubisky, Rated Rookie. Wayne Gallman de los Giants, también rookie. Alvin Kamara, jugadorazo. Y sé que este jugadorazo le gusta a Chrome FC. Chrome FC, esta carta te va a molar. De los Saints de Nueva Orleans, de los New Orleans Saints, Alvin Kamara, Rated Rookie. Estas son cartas rookie, ¿vale? Son una serie, o sea, son cartas normales, base, pero también son la primera carta que ha salido del jugador, ¿vale? Por eso lleva aquí esto de rookie card. Robert Davis de los Washington Redskins, Trent Taylor de los 49ers, de los Ravens, Marlon Humphrey, Jordan Willis de los Cincinnati Bengals y Tariq Cohen de los Chicago Bears. Bueno, seguimos, venga. Seguimos, cuarto sobre. Vamos allá. ¡Ay! La he liado parda. La he liado parda, me he emocionado y se me han escapado. A ver. Bueno, vamos a organizarlas así. Y estas de sobre número 4 son de baloncesto, chavales. Aquí está. Cambiamos de tercio, baloncesto NBA. Y esto es Excalibur, si no recuerdo mal. Efectivamente, ahí está Panini Excalibur 2016-2017. Otra colección tremenda. Bueno, vamos al lío. Tenemos aquí Marcus Smart de los Celtics, Kelly Olynyk en los Celtics. Ya no vamos a hablar de en qué equipo están ahora, porque si no. Trevor Booker de los Nets, Marco Bellinelli con los Hornets, Cody Zeller también con los Hornets, Jimmy Butler con Chicago Bulls,
Kevin Love con los Cavaliers, Kyle Korver con los Cavaliers, Harrison Barnes con Dallas Mavericks, Yogi Ferrell con Mavericks, Tobias Harris, ¿por qué los niños ya no se llaman Tobias? Tobias Harris con los Pistons, Michael Givinille, en mi vida, Ray Pistons, Ray Jackson, también de los Pistons, Clint Capela de los Rockets, Paul George, aquí sale con los Pacers, estos que se me cayeron un poco, George Niang de los Pacers, Jordan Clarkson con los Lakers, Julius Randle también con los Lakers, Goran Dragic, el esloveno con Miami Heat, D'Angelo Russell, que ahora está saliéndose en los Nets con los Lakers, Hassan Whiteside de Miami Heat, Josh Richardson, Miami Heat, Justice Winslow, James Johnson, Zach LaVine, Ricky Rubio aquí con los Wolves, Oladipo, Steven Adams, Joel Embiid, Ben Simmons en su carta rookie, Elsan Ilyasova aquí con los Hawks, Allen Crabb, Faruk Aminu, Darren Collison, Kyle Lowry, Pascal Siakam, que es un jugadorazo ahora, se está haciendo Siakam con los Raptors, Bradley Beal, Markieff Morris, Otto Porter Jr., Hakeem Olajuwon, otra, John Havlicek con los Celtics, Al Horford y John Stockton. Uy, ya estas cartas así retro me encantan, madre mía, qué envíos está aquí mandando David, esto es tremendo, bueno, vamos a por el siguiente, que es el número 5, venga, que esto ya vamos acabando, el número 5, vamos allá. ¿Y qué tenemos? ¡Oh! ¡Madre mía! Esta colección es tremenda. Crown Royale de NFL. Crown Royale es... ¡Ah! Vale. Esta es de 2012, Crown Royale. Vale. Me la ha enviado porque sabe que... David sabe que mi equipo favorito de la NFL son los Seattle Seahawks. Por eso me la ha mandado esta carta de Marshawn Lynch. Que es tremendísima. Y luego después aquí, esto ya es Panini Football, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, Panini Football 2016. Vale, tenemos aquí, vamos a ir pasando también, porque es que si no... Kobe Flanner, Dwight Allen, Mark Ingram, fijaros en el diseño de las cartas, que es criminal, es una calidad tremenda. J.J. Watt, Jared Cook, Alshon Jeffery, Tony Romo, Luke Kuechly, Chris Johnson, Eli Manning o Elijah Manning... Su quarterback legendario prácticamente, Tyler Eifert, Rashad Jennings, Kirkpatrick, Michael Griffin, Justin Houston, Paul Posluszny, Malcolm Smith, Tavon Austin y Von Miller. Cartazas de Panini Football 2016. ¡Qué joyas nos está aquí mandando David del canal del Ocio! Que es tremendo. Sobre número 6. Venga, sobre número 6. Vamos allá. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Esta colección sí que ya tengo algunas de estas. Absolute Football 2014. Fijaros en el corte que llevan las cartas, ¿eh? Fijaros esta de Nauson Moreno. Fijaros en el corte que lleva aquí. Y este corte que lleva aquí. Y aquí también, ¿eh? Fijaros, Súper originales. Bueno, pues eso, pasamos, venga. Nauson Moreno de los Miami Dolphins. EJ Manuel de los Buffalo Bills. Bueno, Adrian Hawkins. Matt Ryan, quarterback de los Falcons. Patrick Peterson, Drew Brees, otro quarterback tremendísimo de los Saints, Ben Tate, Julio Jones, Robert Griffin III, Mercedes Lewis, Big Ben, Ben Roethlisberger, Toby Gerhardt, Mike Wallace, Charles Woodson, Arian Foster, Giovanni Bernard, Richard Sherman, jugadorazo de los Seahawks, Richard Sherman, Michael Floyd, Joe Flacco, los Ravens, Antonio Brown, también Reggie Wine, LeSean McCoy, AJ Green y Reggie Bush. ¡Fua! ¡Qué cartas! Sobre número 7. Sobre número 7, esto ya se está empezando a calentar. Bueno, ya llevo un rato caliente. Pasamos a la NBA y esto es Prestige 2016-2017. ¡Qué cartas! ¡Qué brillo de cartas! ¡Madre mía! Bueno, Isaiah Thomas. Empezamos con Isaiah Thomas en los Celtics. Anthony Davis. Andrew Wiggins. J.J. Redick. En Scanter. Willie Cauley-Stein. Kentavious Caldwell-Pope. Jared Salinger. Tyreek Evans.
Kawhi Leonard, Corey Joseph, Roy Hibbert, Russell Westbrook, Deron Williams, Al Jefferson, Iman Shumpert, Gordon Hayward, Rajon Rondo, Justice Winslow, Luis Scola, el argentino, y la última que es Yusuf Nurkic en los Nuggets. Bueno, la calidad de estas cartas es que fijaros, es que son tremendas, tremendas. Prestige de 2016-2017. Nos quedan los últimos dos. A ver qué sorpresa nos cae. Número 8, penúltimo. Vamos allá. Y esto es... Seguimos con Prestige 2016-2017. Miles Turner, Marvin Williams, Jared Bayless, Trey Lyles. Este es Al-Farouq Aminu, Goran Dragic, Joel Embiid, Robin López, Brandon Jennings, Cody Zeller, Brandon Ingram, sueño de rookie, Wade Baldwin IV, Caris LeVert, Timothée Luwawu-Cabarrot, Pascal Siakam, Scal Labissiere, Dejonta Davis, Diamond Stone, George Niang, Thomas Satoransky, el ex del Barça, y Marshall Plumlee, de Mudanzas Plumlee, como dice Guille Jiménez. Bueno, y último sobrecito ya, llevamos cuarto de hora aquí con esto. Y vamos a ver ya el último, a ver qué nos trae. Venga, el número 9. ¡Vamos allá! ¡Oh, esta colección me encanta, me encanta, me encanta muchísimo! Absolute Football de 2016. De esta, me faltan unas pocas para completar la básica. Y el diseño de las cartas me parece tremendo, tremendo. Bueno, de los Titans, Dorial Green, Beckham, Chris Ivory de los Jaguars. Este es DJ Ugeldon de los Jaguars también. Le'Veon Bell de los Steelers. Fijaros cómo brillan. ¡Qué tremendas! Derek Carr, el quarterback de los Raiders. Alex Smith de los Chiefs. Ryan Tannehill de los Dolphins. Jarvis Landry de los Dolphins también. Tyrod Taylor de los Bills. Duke Martin de los Buccaneers. Brandin Cooks de los Saints de New Orleans. Matt Ryan, el quarterback de los Falcons. Teddy Bridgewater de los Vikings de Minnesota. Aaron Rodgers, este no nos había salido todavía. El quarterback legendario también, Rodgers de los Green Bay Packers. Eddie Lacy de los Packers también. Jordy Nelson también de los Packers. Clay Matthews también de los Packers. Ezequiel Ansah de los Detroit Lions. Alshon Jeffery de los Chicago Bears. David Johnson de los Cardinals, Matt Jones de los Washington Redskins y por último Tony Romo de los Dallas Cowboys. Y ¡buah! Madre mía, vaya vídeo que nos ha salido aquí. ¡Qué locura! Nos acaba de mandar aquí el canal del ocio David, nuestro amigo. Ir a su canal porque vaya bestialidad de cartas, ¿eh? Absolute Football del año 2016. Nos ha mandado Prestige de 2016-2017 de la NBA. Nos ha mandado Absolute Football también, pero del año 2014. Tremendas. Nos han mandado aquí también Panini Football del año 2016. Y esta cartita brutal de Marshawn Lynch de los Seahawks de Crown Royale, que es una colección aún más brutal. Después tenemos de Excalibur de la NBA del año 2016-2017. Todas estas de aquí. Tremendas. Y luego el resto han sido todas de Donruss 2016-2017 Football. Bueno, 2017, mejor dicho. Que han sido tres sobrecitos de ellas. Ya para completar la colección básica. Con esas cartas también de los rookies, que también son importantes. Así que yo creo que nos ha quedado un vídeo redondísimo de sobre colecciones americanas. Y que si queréis saber más, no tenéis que verlo a mí, tenéis que verlo a él. Así que os dejaré aquí el link en la descripción para que os suscribáis, porque es un canal que merece muchísimo la pena si os gusta todo esto. Coleccionismo de verdad. Bueno, no de verdad, perdón. Coleccionismo americano, coleccionismo premium de deportes como el NBA, NFL, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, seguidlo por ahí, dejad vuestro like, vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.